quiero compartir contigo el versículo del día. Mira lo que dice Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La forma en la que pensamos tiene un gran impacto en nuestras vidas. Si nuestras mentes están enfocadas en las cosas de este mundo y los deseos egoístas, nuestra forma de pensar puede llevarnos a la muerte espiritual. En cambio, si nuestra mente está enfocada en el Espíritu de Dios, podríamos experimentar vida y paz. Me gusta mucho esta frase de Spurgeon. Dice, sin el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, ramas sin savia y como carbones sin fuego. Somos inútiles. Esto significa que debemos tomar decisiones conscientes sobre cómo enfocamos nuestros pensamientos. Debemos de esforzarnos por llenar nuestros pensamientos con cosas que agraden a Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Hoy te quiero animar a que comencemos a practicar un estilo de vida según el Espíritu. Y al hacerlo podremos experimentar una paz y una alegría que solo Él puede ofrecernos. Bendiciones.